Quiero contarles que la prefecta del Guayas, Susana González, convocó a una sesión extraordinaria del Consejo para exigir al gobierno resultados en la lucha contra la delincuencia organizada que afecta a la provincia. Anunció además nuevos mecanismos de seguridad que implementará en las vías concesionadas. Es importante que considere... La inseguridad en Guayas fue el tema central en la sesión de Consejo Provincial, en la que por unanimidad los 28 consejeros presentes aprobaron una exhortación al gobierno central para que incremente el resguardo con las fuerzas del orden en cantones y juntas parroquiales de la provincia. Lamentablemente hoy la estadística arroja que el 50% de estos homicidios y delitos graves se dan en nuestro territorio. Pero que mientras se dé el refuerzo, no se quedarán de brazos cruzados, sostiene la prefecta. De ahí que contratarán para los 14 peajes en las vías concesionadas un sistema inteligente de seguridad. Que a través de inteligencia artificial y satelital hoy se controla desde los satélites, desde el aire, sencillamente cuánto, qué transportas en los vehículos o en unidades. También el reconocimiento facial, si vienen en vías. Y ese traslado, trasbordo de cabezas de ganado no está reportado, rápidamente el sistema nos arroja. El exhorto también alcanza a la Asamblea Nacional para que los legisladores se encarguen de reformar el Código Orgánico Integral Penal. Informó Adriana Peralta. Segundo punto. Y cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, amables televidentes, es momento de ir a una breve pausa, pero les invitamos a mantenerse en nuestra sintonía, pues cuando volvamos tendremos muchos detalles acerca del rescate de los cuerpos de 3 víctimas producto de la avalancha ocurrida la semana anterior en las faldas del volcán Chimborazo. Todo esto y mucho más cuando volvamos aquí en La Noticia Primera Emisión. Estamos con más información aquí en La Noticia Primera Emisión. Atentos, rescatan los cuerpos de 3 víctimas en la avalancha ocurrida en el volcán Chimborazo durante el fin de semana. Los cadáveres fueron trasladados a la morgue en Riobamba. Mientras tanto, otros 3 andinistas siguen desaparecidos. En caravana, con balizas encendidas, llegaban hasta la morgue de Riobamba los rescatistas con los 3 cuerpos sin vida de Gregory Coro, de 15 años, Clever Gualaviza, de 39 años, y Vanessa Villalba, de 32 años de edad, quienes fallecieron tras la avalancha ocurrida la mañana del sábado en el volcán Chimborazo. Recuperar, hicimos el trabajo técnico en el primer refugio, se nos brindó un espacio adecuado para poder hacer el tratamiento de externo de cadáveres y de igual manera pues del traslado acá hacia la morgue del cementerio general. Antes de las declaraciones, los uniformados impedían que la prensa realice su trabajo. Lastimosamente, no hubo una comunicación efectiva por parte de las autoridades. Es que las primeras versiones se dio luego de 14 horas del suceso. A mí no me llamaron definitivamente por parte de ninguna de las autoridades. Sin embargo, conocimos de manera extraoficial e inmediatamente coordinamos las acciones en lo que corresponde a Fiscalía, porque Fiscalía tiene que hacer 2 actos fundamentales. El uno es el levantamiento del cadáver, el otro es la identificación del cadáver y posteriormente la autopsia. Mientras tanto, las tareas de búsqueda de los 3 desaparecidos se han detenido por el mal temporal. El último momento que nosotros abandonamos el primer refugio, se nos informó que se encontraba ya en una alerta 5, nos decía que por ende se había suspendido las labores de rescate. No puedo confirmar esa situación en vista de que fuimos ya la última unidad que salió del refugio. Pocos minutos después llegaban varios compañeros de Clever, quienes dentro de un portaterno llevaban el uniforme del Grupo de Operaciones Especiales GOE. Nuestro amigo Clever Gualavisí era un amante de la montaña. Sí, como bien decía el ingeniero Napoleón Cadena, hay personas que dejan de estar calientes en su hogar, con su familia, por querer visualizar esos grandiosos amaneceres que nos brinda la montaña. Pues está ahora bajo los brazos del Señor, hizo lo que le gusta. A los 3 cuerpos les practicaron las autopsias de rigor para posteriormente entregar a sus familiares, quienes por su estado de intenso dolor prefirieron guardar silencio y así llevar a sus seres queridos hacia sus tierras natales como Pifo, Cayambe y Quito.
En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Una ecuatoriana de Chimborazo desapareció en el desierto en su intento por llegar a los Estados Unidos. Lo último que se supo de ella fue el pasado 17 de agosto. La situación económica en el Ecuador es complicada y que por eso su hermana le pidió ayuda para salir del país, relata Yolanda Yupa. Y es que lo último que supo de ella fue que estaba en zona fronteriza entre Estados Unidos y México. En el país del norte se iban a encontrar, pero de eso han transcurrido 2 meses. El pasado 17 de agosto le perdieron el rastro. Donde quiera que esté, que trate de llamarme porque ya estoy desesperada. Tal vez se perdió por ahí, no encuentra, no se olvidó mi número. María Carmelina Yupa tomó la decisión a sus 46 años de abandonar el país. Ella era conserje esporádica en Chunchi, Chimborazo. Y comenta su hermana que también viajó en su calidad de ilegal a los Estados Unidos. Desde hace 5 años su situación migratoria no ha cambiado. Estaba consciente de los riesgos, pero jamás se imaginó este sufrimiento. Yo también vine a sí mismo y yo sé qué riesgo se corre. Pero a veces usted sabe que Ecuador está muy bajo y a veces no hay ni para comer, no hay para pagar la renta. El viaje estaba pactado por la ruta mexicana Quito-Panamá, Distrito Federal, Piedras Negras, en el estado mexicano de Coahuila. Salió del país el 17 de julio. Estuvo 1 mes en unas bodegas hasta que la situación se enfríe porque había bastante control migratorio en la zona. Del coyote no saben nada. Yolanda se contactó con él a través de unas amigas. Le solicitó el viaje. $16,000 estaban pactados, 9,000 cancelados y 7,000 que se iban a cancelar cuando este se concrete. Pero nunca pasó. Estaba en Piedras Negras y dijo que el 17 de agosto me dijo que vaya, van a hacer cruzar la frontera y que van a hacer caminar 4 noches a 5 noches, pero que ya cuando sale a San Antonio, Texas, me va a llamar, pero no me llamó. En lo que va del año, la organización 1-800 Migrante ha reportado públicamente 23 casos de migrantes ecuatorianos desaparecidos en la frontera entre México y Estados Unidos. Se trabaja, hay trabajo, hay dinero, pero se viene mucho arriesgando la vida y dejando un dolor a la familia en Ecuador. Informó Marilyn Jaramillo. Agentes del Grupo de Operaciones Especiales encontraron un cuerpo humano flotando en las aguas del río Guayas. El cadáver estaba en una zona cercana a una empresa de alimentos en el sector de La Floresta. Se encontraban de recorrido a través del manso Guayas. De repente divisaron un cuerpo que asomaba sobre el nivel del agua. Se aproximaron hasta el mismo, constatando que se trataba de un ser humano. Eran agentes del Grupo de Operaciones Especiales quienes realizaban aquel recorrido en busca de un ciudadano, reportado como desaparecido durante la tarde del domingo, pero se encontraron con el cuerpo de otra persona, sobre quien no existiría ningún reporte o denuncia respecto a su desaparición. El hallazgo lo realizaron en el río Guayas, a la altura del muelle de una empresa situada en el sector de La Floresta, sur de Guayaquil. De acuerdo con los datos proporcionados, el estado en el cual se encontraba el cuerpo hace presumir que llevaba unos 4 días sin vida, flotando sobre las aguas. Con la participación de los uniformados del GOE, se logró retirarlo de ese lugar y ser trasladado hasta el laboratorio de criminalística, donde se espera poder determinar su identidad. Informó José Morales.